Y pues teníamos que ubicar a Pirlo en su camerino. Y íbamos de camino y se encontró con los del cartel de Cali. Ah. Venía el combo de Pirlo y estaba todo el combo del cartel de Cali, que pues eran como más de 12 personas, güey. Sí, eso lo cura en tío. Y le dijeron, hey, Pirlo, que al fin, ¿qué es lo que pasa? Que no sé qué. Y el chisme literalmente que armó como el roce entre ellos era por... Yo hay un chicho. Sí, claro, que Sí. pues tú lo viste, Sí, que era era un una camerino vaina grandísima. inmenso, re bonito además. Que obviamente se lo pusimos a él para que, pues, obviamente es un internacional, un invitado, viene Costco, viene Chelado. Obviamente no lo vamos a meter en un rinconcito. La idea es que se vayan con una buena imagen. Obvio. Sí. Y los manes empezaron a meter ahí, güey. Entonces, usted sabe que eso es un espacio cerrado y el espacio de los camerinos no es que haya sido muy grande. Y pues el pisquero en todos los camerinos eran una No, buena red, weón. papi, si hasta a Y mí. llegamos producción a decirles, hey, muchachos, ustedes están aquí. O sea, en ese entonces ni siquiera habíamos caído en cuenta que era el camerino de Bruno, weón. Y hey, muchachos, no fue porque pues es un espacio cerrado, es el espacio de los peleadores, no pueden estar pues expuestos a ese tipo de cosas. Y los manes, no, nosotros no somos, aquí nos están acusando, que no sé qué, que... No, si a mí, en mi camerino que estaba lejos de Brunenger, olía a huevón. Y a mí no me dejaban cerrar la puerta de mi camerino, que porque supuestamente creían que yo también iba a meter, huevón. Guay, no sé quién fue, la verdad, no sé un culo. Papi, yo ahí con mi bocercito, ahí bajándome los pantaloncitos, y todo el mundo viéndome la pocholita ahí, huevón. Viéndome ahí el video, viéndome ahí los paquetico. ¿Ah? ¿Qué tal? Nosotros decíamos, pero mira, vean, están armando el porno, literalmente estaban armando los pornos enfrente de nosotros. Eso fue para empezar. Luego Eso. con, pero un momento. Luego con Bruno, cuando llegó Bruno, llegó su familia, llegó Qué Chelao, llegó pena. todos al tiempo Que llegaron a y ese llegaron y... camerino, supongo. Qué pena, Sí, parce. claro, llegaron y Y fue ahí como... todavía estaban los del cartel de Cali. Sí, estaban ahí todos, que es un combo grande. No. Y llegaron y pues Bruno, o sea, literalmente la familia de Bruno nos llamó a producción, hey, ¿qué pasa? Porque hay gente en nuestro camerino y huele a Obvio. marihuana. Y entonces pues Bruno y Coscu les dijeron, no, pues sálganse porque es nuestro camerino. Y Obvio. ellos, pero que me estoy acomodando acá, weón, porque voy de viaje. Sí, hágale. No, se cae Acomódese y chimba nos usted. habla, porque no queremos interrupciones, papi. A nosotros nos gusta el chisme Uy, sí, qué fluido. rico, Ok. déjame escuchar. A ver, a ver, a ver, a Dale, dale. ver. ¿Qué pena, Maricón, por mí? No, pero la verdad es que falta de respeto. Ya me tomo con mis amigos y todos. Pero muchacho, la verdad no tiene que tener parce. No tiene que tener cordura en esos momentos, huevón. Tienen que darle su lugar, saber de que ustedes son grandes. Porque ustedes son grandes, muchachos. Ustedes están mereciendo todo lo que están haciendo, huevón. Y eso la real da muy mala imagen ante todos nosotros, huevón. Esperemos un momentico, muchachos, a que el parcero se acomode para que, para que tengamos el chisme fluido, que nada, nada, no hay nada peor que le estén contando un chisme de esta Y magnitud que y no estén lo parando cuenten a cada rápido, hora, huevón, huevón. Es sisas. horrible. Bueno, Rápido, cuéntenla, entonces, rápido. ya. Entonces llegó Brunenger y Coscu y les dijeron, papi, entonces colaboren saliéndose del camerino, por favor. Sí, y se pusieron de aletosos, huevón. Todos, No. o sea, se pararon en combo y No. Coscu y Chelado. Uy, pero literalmente les dijeron, estos mogólicos, ¿qué? Que no sé qué. Ay, es que formó entonces, huevón. No, y con esas dos bestias. Y ando con los reas tan altos. Sigamos. Entonces, parémonos duro, ¿qué tal? Ay, marica, Marica, ¿y una se van a dar ahí? pelea. Coscu y Chelao se le pararon a ese montón de pelados. Claro, porque Ay. pues todos han rebotado y no sé qué, y porque es que están faltando al respeto, pero Claro, qué fuertemente, weón. rico. Uy, qué cura la pelea. Y cuando llegamos nosotros, les dijimos, hey, no, qué pena, weón, qué pena con ustedes, que ellos se apropiaran ahí del espacio de ustedes, los vamos a reubicar en otro lado. Y el papá de Bruno dijo, no, nosotros no nos vamos a mover de acá, porque aquí Ay, claramente en la pantalla que estaba fuera del camerino decía... papi, es que ese cucho es aleta. Papi, yo les voy a contar una historia que me pasó, vea, sornerito. Vean lo que les voy a comentar, muchachos. Solamente, güey, un problema que pasó, pero me estaba metiendo a mí, güey, me estaba metiendo a mí.
Yo estaba con Cosco, estaba con Chelado, estaban mis profesores y nos pusimos a hablar. Resulta que en un momento, parce, todos teníamos que hablar y a Cosco se le perdió. Como yo estaba al lado de Cosco, entonces Cosco llegó y dijo como, no, papi, se me perdió el celular, no lo encuentro. Entonces yo obviamente creí que yo lo había escondido pues en mis cosas sin querer, porque yo he puesto mis cosas en ese mueble y llegué y dije, wow. No, no, hay que llamar, miremos las cámaras, trin, toda la vuelta. Cuando yo pillé que llegó el papá de Bruno, yo pillé que llegó el papá de Bruno. Entonces yo pillé que él preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces Coscu dijo, no, me perdió el celular. Y como yo estaba al lado de Coscu, empezó a mirarme el papá de Bruno y era así. Como mirarme de pie a cabeza. Y yo, uy, ¿qué p*** con este cucho, weón? ¿Sabes qué? ¿Pronto crees que yo me lo robé, weón? Entonces miraba de pie a cabeza y se quedaba viéndome un culo de rato así, marica. Digamos que la cámara soy yo y él escucha así. Che, pero yo no juego con eso, ¿eh? De pronto lo habrá cogido alguien y yo. Ahora resulta siendo también ladrón yo. ¡Ah! Yo, wow, madre mía. Pasa, a mí la real. A mí hasta a mí me escucho la cara. Escucho un momento otro. Momento, escucho un momento otro. De que para poner los brazos así, que es que. Sí. Es que acá había gente muy rara, yo. Uy. Ok. Gente, obviamente no digo eso, ¿no? Pero entonces sí empezó a revisar, pero yo vi que me miró raro. Yo le dije, yo, si quieren revisen, revisen todo, pero yo no vi, weón, yo no vi. Y al último la ha cogido Mr. Steven o Manuela, no sé quién la ha cogido, y se lo entregaron. Pero yo la real me azaré, porque la cara del papá de Brunenger, la cara del papá de Brunenger, uy, papi, escuché, tiene una mirada. Ese cucho tiene una mirada, huevón, matadora. A mí me da miedo mirar a ese cucho a los ojos. Sí, obviamente lo encontraron, sí, obviamente lo encontraron. No es que haya estado mentido, sino que cuando una persona es muy seria, pagan las cosas. Por lo menos mi cucho también es así. Uno ve a mi cucho así. Pero no, la buena para mi papá, que me probaron que son una repersonota. Yo, la real, papi, ese cucho, yo después hablé con él un ratico, parchamos en el evento cuando estábamos comiendo y es re buena gente. Él cumpleaños ayer y se lo celebramos y todo. A ver. Decía Bruno, Brunenger. decía Bruno Yankee. y Yankee, weón. Papi, el papá de Bruno es mero estallado. O ¡Ja! sea, la familia ¿Qué sí de qué? Bruno es muy buena gente. La mamá, un amor de Sí, persona. Pero el papá es un señor, el papá es un señor de carácter me pesado, prueba que fuerte. Ese sí. cuchillo es Pero un sí le dicen. estallado, un estallado, Pero huevón. me prueba que sí. si le dicen el ruso, weón, nada más con eso. Mano, ese man es un loco desde el primer día que yo lo conocí en el hotel. Ese Miraba fuerte. ¡qué miedo ese señor! ¡Qué Sí, miedo! sí ven con horror, si no me Bastante, está dando weón. mierda. ¿Y qué? Y al final, pues, obviamente decidimos sacar a Cartel de Cali, las mandamos para el primer piso, abajo. Decimos, no, ustedes ni siquiera tienen, camerino. se les asignó un camerino diferente, y ustedes se apropiaron de este, bla, bla, bla. O sea, ahí quedó, digamos, como la cosa con Bruno, obviamente quedaron calientes, Claro. Coscu y Xelao fueron como, pues, o sea, ¿qué pedo esta gente? Bueno, o sea, ¿para qué nos invitan y nos exponen a estas cosas? Entonces ahí hubo como un rayo, pero pues todo bien, pasó. Sí. Luego el tema de con Pirlo en el parqueadero, Ah, ¿ahora qué que pasó? llegó Pirlo. Llegó Pirlo con su gente, con su camarógrafo, con su manager, relajados, tal. Y pues teníamos que ubicar a Pirlo en su camerino. Y íbamos de camino y se encontró con los del cartel de Cali. Venía el combo de Pirlo y estaba todo el combo del cartel de Cali, que pues eran como más de 12 personas, güey. Sí, eso es lo que lo ven, tío. Y le dijeron, hey, Pirlo, que al fin, ¿qué es lo que pasa? Que no sé qué. Y el chisme literalmente que armó como el roce entre ellos era por temas, o sea, por la vaina de No. sacar temas, ¿Cómo de que así? le Ellos están diciendo estaban a Pirlo. guiriados. O sea, lo que me estás diciendo que Sí. cómo es la vaina. No. No, pero ¿qué es esto, weón? Ja. No, que esta recochota. Dios mío. Vaina es que se están analizando cómo es Pespiro o algo así. Sí, bueno. Entonces, era por la cuestión de los temas, era porque Pirlo no había sacado todavía un tema con Esteban, del cartel de Cali. Sí. Entonces, Pirlo les dijo, pero es que, ¿qué quieren? ¿Que yo les trabaje para ustedes?
O sea, eso se hace con calma, eso son con meses de trabajo, ¿qué También es tales? verdad, Si también es ustedes verdad. quieren que saque un tema con cada uno de ustedes que en un mes, y los manes, no, pero es que así no son las cosas, creo que, o sea, se estaban calentando entre ellos, Mike, y se estaban como manoteando todos ahí en el parqueadero, Uf, Mike, era qué un combo peligro. grandísimo, weón. Ay, Y yo dije, marica, gonorrea. se va a agarrar un combo contra el otro, Mando, ¿y y usted por por qué no me temas, o habló? sea, son ¿Y usted por qué temas no de me habló música por de ellos, WhatsApp, weón. güey? Usted me hubiera hablado por WhatsApp, muñeca, y al parqueadero rápido. Papi, yo con con esa GoPro, papi, a la velocidad de la luz, vea, pa. Esa muñeca oscura chismosa. No, no me pasó por la cabeza, weón. Ella quiere. Gracias.